Virgo, hoy te vas a estar adaptando muy bien a los cambios que te vayan surgiendo, incluso a las personas, aunque no te parezca mucho lo que te están diciendo o no estés de acuerdo con sus puntos de vista, el día de hoy vas a estar muy prudente, te vas a estar adaptando y vas a tratar de morderte la lengua cada que quieras decir algo malo. Esto va a ser muy bueno porque tomando en cuenta que este día. Algunas personas pueden tratar de sacarte de quicio, entonces lo mejor es tratar de alejarte de los problemas este día y morderte la lengüita antes de iniciar una pelea. En tu trabajo, aunque las cosas no han estado muy a tu favor y puedes pensar que te está yendo mal, créeme que te van a empezar a llegar las soluciones y lo que tú crees que te pasó que es muy malo, te vas a dar cuenta que más bien se te detuvo de cometer errores. Recuerda que no todo lo malo que nos pasa realmente es una desgracia. En ocasiones, como siempre les digo en este canal, hay bendiciones encubiertas de desgracia y este pudiera ser tu caso. En el trabajo este día hay que evitar discutir si no hay un argumento listo. Tú eres muy audaz, eres muy inteligente, no tienes que hacer demostraciones de poder ni de conocimiento a nadie. Nada de dejarte presionar por compañeros o conocidos de trabajo que por medio de las burlas o comentarios que te desagraden, te obliguen a hacer cosas que pudieran perjudicarte dentro de tu trabajo. Así que mucho cuidado, no tienes por qué demostrarle nada a nadie. Tú eres quien eres y no tienes por qué meterte en problemas. Muy atento este día en tu trabajo. No quiero que después me digas, abuela, es que no me dijiste y me pasó algo malo en mi trabajo. Esto no tiene por qué ser así. Tu día se presenta bastante bueno, pero ahora sí que van a ser tus acciones y tus decisiones las que decidan si va a ser bueno o malo. Muy prudente este día, Virgo, y vas a tener un gran día de trabajo. Y en casa con la familia o la pareja, ay caramba. Pues aquí entramos a temas un poquito espinosos. Virgo, no tienes que convencer a nadie, tampoco en casa, de quién eres, o si actúas de una manera para ayudar, o si eres una mala persona, etcétera. Lamentablemente a ti se te desilusiona con mucha facilidad y la gente es como si últimamente se empeñara en hacer que les veas los peores defectos. Esto, lamentablemente, pues es parte de ti. Tú ves lo que otros no vemos en las personas y como juez eres implacable. Hay que tener cuidado con tus juicios. No te aceleres a tomar decisiones porque podrías equivocarte. Ya has perdido muchas personas que amas, has perdido muchas personas que te aman a ti. ¿Por qué por tomar juicios acelerados y dejarte influenciar de las personas equivocadas? Mira bien a tu alrededor, Virgo. Fíjate quién está a tu lado. Escucha bien qué es lo que te dicen. Analiza lo que te dicen. Por qué te lo dicen. En qué se beneficia esa persona de lo que te está diciendo. Y la persona que está hablando mal de ti. Esa persona que no te quiere, que te odia, etc. ¿Será que realmente habla el mal de ti? ¿Será que realmente habla el mal de ti? ¿Será que realmente te odian? ¿O será que el hacerte creer estas cosas hace que determinada persona se beneficie? ¿Por qué? Porque tú le haces el trabajo sucio, o bien porque tal vez tu relación con esa persona no le convenga a la persona que te está dando los chismes. Hay que tener mucho cuidado, no hay que prejuzgar. Trata de analizarlos porque es antes de que tomes arremetida contra una persona o antes de que digas que determinada persona no es tu amiga porque no te quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Si hablamos de familia, el caso es todavía más delicado. Aunque bueno, no debiéramos de preocuparnos porque en esta vida todo cae por su propio peso. Y créeme que la vida acomoda a cada quien en su lugar y tarde que temprano, todo sale. Pero bueno, este día trata de que no te moleste más de lo que deberían los comentarios de la familia. Evita a esos familiares chismosos, a los malintencionados que tú tienes perfectamente bien ubicados y no permites que te descompongan el día. Si tienes necesidad de decirle cuatro frescas a la persona de una manera bastante diplomática y elegante, hazlo. Pero si sí deja claro que no quieres saber de chismes, que no te interesa lo que piense nadie de ti, que no te interesa lo que diga nadie de ti, tú sin duda vas a terminar verde de coraje. Pero créeme que cuando alguien te quiere no te da chismes ni te envenena la vida. Cuando una persona realmente te quiere evita que esos chismes lleguen a ti para evitar que tú tengas un mal rato. Trata de sonreír porque créeme que nada molesta más a alguien que no nos quiere que el ver que no nos afecta lo que hace o lo que dice. Así que ya lo sabes, nos cuentan un chisme y lo paramos y hacemos la pregunta mágica y si te dijeron eso, ¿qué fue lo que dijiste tú? ¿Me defendiste? ¿Dijiste algo a mi favor? Te aseguro que te van a decir que no porque, ay, bueno, no. Así es de que orejitas cerradas a chismes y lo que te digo este día me alargué mucho con la familia. Porque esto es importante que lo medites, Virgo. Mucho cuidado con quién tienes a tu lado y de quién te estás rodeando, a quién estás escuchando. Esa es tu tarea para este día, porque el resto va a estar bien, pero esta parte tienes mucha tarea para platicar contigo mismo y mirar muy bien a tu alrededor, para que no descompongas tu vida ni hagas enemigos que no deberías de tener. Pues hasta aquí con el signo de Virgo. Nos vemos en el siguiente video con Libra. Te deseo un estupendo día. Yo soy Gina Mateos y te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias por escucharme.